India, sin embargo, tiene pocas capacidades para realizar los tests COVID-19, un enorme desafío para el ya deficiente sistema de salud del subcontinente. El gobierno impuso un toque de queda a finales de marzo, con fuertes consecuencias sociales. Esta imagen habría sido impensable hace solo unas semanas, una calle principal de Delhi desierta. La crisis del coronavirus y el confinamiento también afectan a los habitantes del segundo país más poblado del mundo, sobre todo a los más pobres. Trabajadores temporeros y jornaleros están varados, sin dinero, techo ni comida, en las calles de las metrópolis indias. Son muy pocos los que aún pueden adquirir algo de alimento y casi ninguno tiene la opción de regresar a su pueblo. La mayoría dependen de lo que les dan las organizaciones de ayuda. Aquí ya no hay trabajo para nosotros, pero al menos podemos comer dos veces al día y la comida es buena. Son sobre todo ONGs como Meals of Happiness las que se ocupan del ingente número de necesitados. Les damos comida a la gente que vive en barrios marginales, a los jornaleros y a los trabajadores inmigrantes. También trabajamos con la policía de Delhi para asegurarnos de que solo abastecemos a quienes realmente lo necesitan. Proporcionamos comida a unas 4.000 personas en varias zonas. Proveer a quienes ya vivían al día antes de que se adoptaran las medidas para contener el virus es uno de los mayores desafíos de la India. Aunque no es el único que tiene este país de casi 1.400 millones de habitantes, acuciado desde hace algunos meses por un grave conflicto religioso. En la metrópoli de Meerut, en el norte del país, culpan a los ciudadanos musulmanes de la propagación del coronavirus debido a una campaña orquestada por la mayoría hindú de la ciudad. Así lo afirma Abdul Rashid, musulmán propietario de un negocio. Ahí viene el virus. Gritan cuando ven a algún musulmán. Nos pegan y nos gritan. Ahí viene el virus. ¿Qué manera es esa de comportarse? Nuestra paciencia tiene un límite. La discriminación comenzó cuando un acto organizado por el movimiento islámico Jamaat Tabligh, en el que varias personas resultaron contagiadas, fue identificado como un brote de la pandemia. Algunos medios de comunicación los acusaron de propagar la enfermedad deliberadamente, llegando a hablar de una yihad del coronavirus. Para el frutero Mohamed Idris, se trata de una campaña mediática hinduista que está resultando. Apenas puede vender ya sus productos. Los vecinos nos echan. Nos dicen, vete a vender fruta a tu barrio. ¿Y qué hace la policía? Incluso la policía nos para y nos golpea. La teoría de que los musulmanes extendieron a propósito la COVID-19 en la India está calando entre la población, especialmente en círculos nacionalistas. Incluso algunos líderes del partido gobernante la defienden. India estaría hoy libre de coronavirus, pero esos seguidores de Jamaat actuaron como terroristas suicidas. Esos criminales del virus deberían recibir el castigo más estricto. Deben ser castigados de tal modo que las próximas generaciones tengan miedo de cometer semejantes delitos. Además de combatir la pandemia de COVID-19, el Estado indio debe atajar también los problemas sociales derivados de esta. De lo contrario, amenaza una catástrofe humanitaria.